En nueve que tenemos, ayer a las 17.30 horas se produce un accidente de tránsito en la intersección de calle Fuerza Aérea con el intendente Loina. Este accidente es protagonizado por una pala mecánica de la municipalidad, conducida por una persona apellido eh, Suárez. El mismo venía circulando por Fuerza Aérea en sentido sur a norte, pertenece a la dirección de servicio número 4 de la municipalidad. Y es colisionada esta pala mecánica por una motocicleta a 110 centímetros cúbicos conducido por Miguel Ángel Brunori, quien está domiciliado en Posta Espinillo. Eh, en ese momento el accidente, la visibilidad era escasa debido a las inclemencias del, del tiempo, ya que estaba azotando la tormenta eh, con viento y lluvia. Eh, el señor Brunori fue trasladado por personal de bomberos voluntarios al hospital Abelayersa por las lesiones que habría sufrido. Tendría quebraduras en su cuerpo. Eh, estamos hablando de lesiones graves, por lo cual se está instruyendo un sumario judicial. Eh, se encuentran en este momento los vehículos secuestrados acá en sede policial a disposición de la fiscalía a los fines de realizar eh, las pericias tanto mecánicas como numéricas correspondientes. Eh, en cuanto a la temática bueno, del, del accidente, el señor Bruno venía circulando en su ciclomotor por ruta número 9, en sentido desde Leones a General Roca. Eh, creemos que iba a su casa, que está a domicilio en Posta Espinillo. Eh, la pala mecánica se estaba dirigiendo a la dirección de servicios. Eh, no, bueno, por, como decía Miguel, por las inclemencias ambos vehículos que no se han observado y bueno, tenemos estas consecuencias de, de este accidente ocurrido en el día de ayer. También un accidente de tránsito, pero ya con lesiones leves, eh, ocurrido en la ruta provincial número 12, antes de llegar al puente del cruce de, del río, donde hay un bajo que casi siempre, y debido a las últimas lluvias que hemos tenido, está cruzando agua eh, por la carpeta asfáltica. En este accidente intervienen tres vehículos, eh, uno de la empresa de comisiones eh, San Miguel, que es de Belville, el cual es un Volkswagen Gol, un Volkswagen. Eh, este vehículo iba atrás de una pickup que estaba trasladando un carro de un eje, conducido por un señor de, de apellido Luque. El mismo pasa por ese, ese bajo, justo había agua. Es que esta agua hace que el camión que venía de atrás pierda la visibilidad y la maniobra y colisiona desde de frente a otro vehículo que venía en sentido contrario, que es un camión FIA y Beco, conducido por un señor Gonela de Justidiano Pose. Bueno, como consecuencia del accidente es que la Pick Up Ford eh, se fue a la banquina, eh, los dos vehículos sufren daños materiales ya que han colisionado de frente y en cuanto a los conductores de los camiones, fueron trasladados al hospital para su observación, eh, pero tendrían lesiones leves, no estaríamos hablando de lesiones de consideración. Después hubo diferentes inconvenientes y llamados telefónicos debido a la tormenta en cuanto a voladuras de techo y caídas del de tendido eléctrico y telefónico acá en la ciudad, pero no hemos tenido ninguna persona con ningún tipo de lesión de gravedad. No hubo que evacuar a nadie, Grisha. No, no hubo evacuados por la lluvia ni, ni porque se haya producido destrozos en algunas casas eh, sí hubo unas una voladuras de algunos de un, de techos de algunas casas pero de, de menor consideración sin ningún tipo de lesionado en las personas eh, ayer a la noche tuvimos una reunión en el consejo liberante dirigida por el intendente Eduardo Abaye acá de Marcos Juárez donde se citaron todos los servicios de emergencia y de defensa civil a los fines de evaluar la situación de cómo se encontraba la, la ciudad en cuanto a sus daños y bueno, lo preocupante que volviera la corriente eléctrica, ¿no es cierto?, de manera del punto de vista de seguridad por los comercios y los domicilios de las personas. Eh, se estableció un operativo de parte de acá del personal policial, a los fines de que no hubiera hechos contra la propiedad ni contra las personas. Eh, justo estaba una persona del servicio meteorológico, del aeródromo, quien nos informaba que habíamos tenido unos vientos de aproximadamente 140 kilómetros, y eh, también nos estaba dando el panorama referente a la noche y qué es lo que podía ocurrir, que es también una preocupación porque si seguíamos con ese tipo de tormenta podríamos llegar a tener eh, mayores dificultades. Eh, bueno, después de esa reunión se pudo hacer una evaluación a nivel general y bueno, eh, es que no, no hemos tenido mayores inconvenientes.